bienvenidos a un video más aquí de La Vaquita y los Sabores a Matamoros, Tamaulipas. El día de ahora nos encontramos en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, con su servidor. Chef Espinosa Miguel, ¿cómo estás? Bienvenidos, amigos. Y su servidor Miguel Ángel Chávez. Mi raza, el día de ahora, mi chef, le vamos a enseñar a la gente cómo abrir un negocito de barbacoa, ¿verdad? Desde abajo, de muy clásico. Aquí muy clásico, ajá. Y para que lo puedan hacer con su familia en su casa, sí. Y también para abrir un negocito. Una vaporera pequeña. Así es. Mi raza, el día de ahora, mi raza, fuimos a comprar una cajita de barbacoa, que viene siendo así los paquetitos. Son 6 paquetitos que vienen en esta caja. Cachete de calidad. Cachete, calidad. Ajá. Por $70 sale esta caja, me salió 1,400 pesos. 1,430 y tantos pesos. Ajá. A tipo de cambio, ¿verdad? A tipo de cambio. Puede vender el taquito más o menos alrededor de unos, ¿qué será? Bueno, 14, 16 pesos. 20 pesos. ¿Qué es? 20 pesos, ok. Bueno, mi gente, pues vamos a decirles cuáles son nuestros ingredientes. Es algo tan sencillito que lo puedes conseguir en los mercaditos aquí en Matamoros o en la alacena de su casa. Siempre tenemos lo que es ajo, sal y orégano y laurel. Siguiendo con la temática tuya de abrir negocios e impulsar un tipo de negocio chiquito, ¿quién no ha comido un taco de barbacoa? Ah, no, sí, mi chef, sí. Y le vamos a enseñar a toda la gente que los ingredientes pues los puedes conseguir aquí en los mercaditos o también en... En las tiendas de conveniencia, de preferencia en los mercados locales. Negra, ajo en polvo y media cebolla. ¿Esa es para la caja, Miguel, completa? Sí, esas son la caja, son 6 bolitas. Son más o menos 10 kilos, como 23 libras. 23 libras, ajá, 10 kilos es lo que viene siendo. ¿Reduce mucho, Miguel, este tipo de carne? Fíjate que esta carne sí se reduce mucho cuando es carne en la congelada. Cuando te la venden congelada, nosotros metemos la caja de 60 libras. Nos reduce por ahí hasta 20, ¿verdad? Hasta 20, así es. Y le voy a enseñar, le voy a decir aquí al camarógrafo que venga, para que diga... ¿Cuál es la marca de la caja? Sin miedo. Sin miedo. ¿Y cómo se dice en inglés esto? Big Cheeks. Ajá. Que es el cachete. El cachete. Así es, Michelle. Y aquí te dicen las libras y los kilos. Usted que está en esto por años, y deje que le pregunte, va a decir, oye, chef, ¿esta es calidad de carne? ¿Esta reduce menos? ¿Esta que viene descongelada? Sí, esta que viene descongelada reduce... ¿cómo te puedo decir? ¿Porcentaje cuánto reducirá, Miguel? Mira, si son 23 libras... Me va a reducir como... voy a sacar unas 15 libras de esto. Y eso la gente lo tiene que tomar en cuenta. Ajá. Lo tiene que tomar en cuenta para costear su taco. Así es. O sea, porque nosotros le ponemos un precio en sí, pero hay unas tablas que luego vamos a ir presentando, Miguel, sí, que te puede costear todo el gasto que haces tú, más tu gasolina, tu recorrido. Claro. Todo va... Vamos a empezar pequeño a veces, pero el negocio, si usted empieza con esas tablitas de gastos y de cosas, qué perfecto que donde usted pone su gas... su gasolina, su tiempo, y si por ahí tiene un empleado también va en los gastos. Así es, mi chef. Y le voy a enseñar cómo iniciar un negocito tan sencillito en el patio de su casa. 1,400 pesos, un taco de barbacoa muy bueno aquí en Matamoros, Tamaulipas. También la gente puede comenzar con chamberetes también, pero nosotros vamos a comenzar con esto. Mi gente, vamos a preparar aquí los condimentos. Vamos a... es una olla así tipo tamalera, junto con su vaporera, aquí. ¿Me entiendes? Vamos a ponerle aquí esto. Ahorita por lo pronto vamos a agregarle agua suficiente. Agua suficiente, vamos a agregar dos jarritas. Yo creo que me va a faltar un poquito más de agua. Bueno, vamos a agregarle alrededor de cuánto, chef, me dijiste. Aproximadamente 6.5 litros de agua, 6.5 litros. Cuidando también, Miguel, que es el temor nosotros que vendemos barbacoa, que no se te ahume, que no se te acabe el agua. Ajá, vamos a ponerle orégano, es un puñito. Para tomar el agua. Así es, un puñito de orégano nomás. Vamos a aventarle unos 10, 15 poquitos del orégano. Todos alrededor, sí, alrededor de unos 20 dientes 20 de ajo. 20 dientes de ajo. Media cebolla, chef. Aquí le va, la media cebolla, le agregamos. Y también vamos a ponerle la pimienta, se la vamos a agregar arriba, así, sobre la carne. Y bueno, y vamos a ponerle, vamos a ponerle aquí la tapa, así que quede. Y bueno, mi gente, vamos a... esa es la perfumada del agua. La perfumada del agua para que sepa rico. Mi raza, nosotros, vamos a decir, oye, Miguel, pues si tú me enseñaste que tú la haces en bolsa, sí. Como es muy poquito, mi gente, y es una sola caja,
lo que nosotros hacemos es así de más sencilla para no gastar muchas cosas así. Y el volumen de nosotros es más grande. El volumen son de 30 cajas lo que nosotros usamos para arriba. Entonces, la vez pasada se me contaminó una caja y eché a perder bastante barbacoa. Entonces, de ahí yo hice el resultado de empaquetar cada bolsa. Ahí tengo mi video, te lo voy a poner el link para que se vayan a ver. Eso es en cantidad. Eso es en cantidad, para que no haya contaminación de carne. Que Dios quiera y su negocio le resulte para llegar a esas cantidades de barbacoa. Así es. Que es la temática de Miguel. Bueno, mi gente, entonces vamos a enjuagarlo. Vamos. Nomás le vamos a dar una enjuagadita a la carne. ¿Y es alguna técnica para la cocción esa, Miguel, de separar todos los cachetes, se cose mejor? Sí, no, estamos viendo que la carne venga limpia y que no venga algo contaminado o algo. Ajá, sí, nosotros ya lo estamos checando. Y es lo que queremos, que ya irlo checando poco a poco. Bueno, mi gente, ahora vamos a agregarle aquí en la olla, fíjate cómo ya está la olla ahí. Vamos a agregarle los cachetes, el pedazo de cachete. Uh-huh. Ya viene ya lavadito y todo, y vamos a agregarle poco a poco aquí. Con cuidado de no saturar la olla, Miguel, tampoco por aquello de la respiración. La respiración, así es. Uh-huh. Vamos a agregarle poco a poco. Vamos a usar el sazonador de la casa, sazonador fajita. Vamos a agregarle el sazonador. No poquita. Guardamos ningún secreto, Miguel. No, eso es para de que se haga grande y las bendiciones vengan para todos también. Así es. Bueno, vamos a por la otra carne. Vamos a seguir echando la carne. Le voy a agregar también tantito sal. Sal de grano. Sal de grano, así es. Bueno, mi gente, pues yo tenía aquí ajo en polvo. Le voy a poner tantito ajo en polvo. También, y le voy a terminar de poner pimienta. Ese es nuestro estilo, vaquita. Ajá, sí, ese es. Mi gente, o sea, yo lo que quiero es que la barbacoa vaya con sabor. Uno dice, no hay necesidad que lleve todo eso. Bueno, no hay ningún problema. Cada quien tiene su estilo. Mi estilo es este, ¿verdad? Lo que yo quiero es que la gente le vaya muy bien. Ahí en su casa. La calidad de barbacoa. Así es. No le cuesta nada agregarle un ajito más, agregarle algo más. Bueno, mi gente, vamos a agregarle el papel aluminio, chef. Vele tapando bien. Alrededor. Sella. Ajá. Bien selladito. Siempre poniéndole un ojo a la cocción. Ah, sí, que no se pierda el agua. El agua. Ajá. Porque si no te va a ahumar. Ahora sí, vamos a ponerle la otra tapa y ahora sí derecho al fuego. Al fuego. Más o menos 30 libras, son 10 kilos a 4 horas, fuego alto y después a fuego mediano sin checarle el agua. Así, síguenos. Seguimos. Bueno, mi gente, vamos a aprenderle. Lo voy a bajar ahorita a flama alta. Nada más para que agarre la temperatura y después ya le bajamos una flama entre mediana a un poquito alta. Pero va a ser la flama ahorita todo alto que esté para que agarre la temperatura. ¿Cuánto tiempo ya? Más o menos se va a tardar alrededor de unos 4 o 5 horas. Pero vamos a estarlo checando más o menos cada una hora y media, dos, para estar checando lo del agua. Para nuestros tacos, mientras hierven las últimas salsas, vamos a ir picando ya cebolla y cilantro para nuestros tacos. Ya para ir cerrando, ir degustando nuestra barbacoa por ahí. Voy a cortar aquí, finita, me gusta a mí. Para nuestra barbacoa, nuestras salsas, nuestros taquitos, y cortando cilantro. Bien, con esto.
Será esta hora, vamos a checar a ver cómo va lo de la barbacoa. Vamos a ver. Vamos a agregarle un poquito de luz, a ver si se mira. Mira nomás. Le falta poquitito, mira. Vamos a probarlo de... Mira nomás. Ya. Ponle una media hora más y ya. No, a mí se me hace una hora más. Bueno, mi gente, pues ya vamos a taparlo otra vez. Vamos a dejarlo una hora más. Con una hora más, así ya se puede comer los tacos. Pero como a mí me gusta que se deshaga la carne, una horita más y ya. Y listo. Bueno, mi gente, pues mira, este me lo regaló el Primazo de las Brisas. Más o menos sale como unos 1,500 pesos. En dólar sale como más o menos unos... $70. $80, ¿eh? $80, $90 es lo que viene saliendo. Esto es para la gente que no tiene, que quiere vender barbacoa y no sabe cómo venderla. Bueno, ponemos una tinita así de estas. Ahí. Y le vamos a agregar una base. Esta base es para que el agua aquí, le vamos a agregar el agua aquí abajo. Y le vamos a poner esta. De este lado, mi amigo, de este lado es liso para poner aquí la barbacoa. Y aquí de este lado le vamos a agregar las tortillas. Con el vapor que está saliendo del agua, se va a cocer las tortillas y va a mantener calentito aquí la barbacoa. Haz de cuenta que es así redondo. Esta es la base así redonda. Esta me la regaló él y más o menos es lo que viene saliendo. Y dije, bueno, pues vamos a echarle ganas a este video para que toda aquella gente que quiera abrir un negocio, acuérdense que el sol sale para todos, mis amigos. Todo el mundo tiene el derecho de ejercer un negocito nuevo. A lo mejor unos están económicamente estables bien, no hay ningún problema. Pueden ustedes comprar esto para hacer una tardeada en su casa y comer en familia, ¿verdad, Michel? Correcto. Estar comiendo en familia. Y bueno, pues vamos a ponerle aquí en la lumbre. Y ahora sí vamos a agregarle el agua. Le agregamos el agua. Yo creo que ya con esta agua es suficiente. Más o menos como unos 2 galones de agua fue lo que le echamos de agua. Más o menos. Y vamos a ponerle así esta cosa aquí. Y así es como va a quedar. Bueno, amigos, ya ustedes ven que ya está ya sirviendo ahí el agüita. Ya lo voy a poner. Y ahora sí me voy a comenzar a preparar aquí la barbacoa. Ahora sí vamos a comenzar a preparar la barbacoa. Bueno, mi gente, y así quedó nuestra rica barbacoa. Y nosotros lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí un ladito, una bolsita de hule aquí, para que se conserve con sus jugos y todo, la barbacoa. Y le vamos a agregar, miren nomás, para que ustedes miren. Ya la dejamos reposar tantito la carnita. ¿Qué término es ese? A ver, este está un término... hondo. Bueno, y vamos a agregarle aquí. ¿Por qué la bolsa? Con la bolsa se va a seguir cociendo su juguito. Como esta grasita que llevo aquí, yo la dejo aquí para que se siga soltando su juguito ahí. Y para la gente que también le gusta con grasa. Con grasita, así es. Mixta, macizo y todo eso. Y pues bueno, mi gente, aquí es donde nosotros vamos a agregar toda nuestra rica barbacoa. No está sobrecocida, está al punto. Al punto, ajá. Para que no te reduzca mucho, sino se queda muy poquita. Así es. Y aquí empieza la magia de los tacos de barbacoa matamoreses. Sí, así es. Mucha gente así lo deja en la olla y... pues a mí me gusta siempre ponerle así una bolsita de hule para que se conserve. Como vayas pidiendo el taco, la gente vas sirviéndote más. Así es, sí.
Y bueno, mi gente, pues vamos a prepararnos ahora sí. Vamos a ir preparando ya las tortillas y todo, porque aquí es donde le vamos ya a poner unos ricos taquitos de barbacoa. Bueno, mi gente, nosotros le pusimos aquí esta tapa. Mira nomás, con esa tapita es lo que tenemos. Nosotros le ponemos esta tapita. Este es un baño de taco de barbacoa especial, Matamorense. Así es, Matamorense. Saludos al primazo, ¿no? Así es. Saludos al primazo que nos enseñó cómo se hace esto. Y pues me gustó este estilo. Vamos a ponerle aquí las tortillitas. Aquí lo mejor lo vamos a agregar, mi gente, de este lado. Aquí tenemos la barbacoa. Y de este lado donde está saliendo el vapor, le vamos a poner las tortillitas. Con el puro vapor del agua. Tortilla suave, casi de tortillería. Y tortilla de mesa, chef. Y nomás, este no. No toma ni... ¿Un minuto? Ni un minuto, eso es de voladita. Vamos a sacar tantita carnita. Mira nomás. Por eso le digo a mi gente que con esta carnita. Mira nomás. Con la pura pincita. Dijo que no va a ocupar ni la chita, ¿no? No. Con la pura pincita. Por eso le dije, mientras más esté, más. Sí, aquí mismo armamos. Miren nomás qué chulada. ¿Le hago el honor? Sí. ¿Sin miedo? Sin miedo. A como veo de hoy, así decía el otro. ¿A uno? Permíteme bailar suelto. Mira nomás. Déjame, también voy a pasar a mi carnal que se me está viendo así como que nomás él acá, ¿no? El profe, que le mandan saludos en nosotros, en sus alumnas y eso. Bueno, vénganse, vamos a echarnos para acá. Bueno, entonces, mi chef, yo quiero nomás pura cebollita, chef. Yo con cilantrito, Miguel, si me hace favor ahí, poquito cebolla y cilantro. Tantito cebolla y cilantro. Leve nomás, levecito. Ajá. Y 7,500. Es todo. ¿Y tú, carnal? ¿Cuánto? También, dale. Mixto. Yo nomás te voy a poner bien poquitito, pero así poquitito cilantrito nomás, leve. Pero yo me voy a ir, mi chef. Un ¿cómo le dicen cuando es este? Mixto. Mixtón, ajá. Con... Campechaneada. Mira nomás, con una salsita verde. Yo me voy con la roja esta, Miguel. ¿Y tú, carnal? Esta verde. ¿Verde? Yo me voy ligero. Mira, esta salsita verde que nos aventamos, chef, está en el otro video que va a salir. ¿Verdad, mi chef? Y yo soy de desesperadito. A ver, échale, chef, tú mero. Porque sí. A ver tú, carnal, ¿cómo sale? Dios mío. Mi gente, como ustedes saben que yo soy con puro limoncito. Su meche, mira. El gorgoreo acá, en el ganate acá tengo lleno de saliva, de que... Salivando. Sí, mil disculpas a toda aquella gente que está ahí. Somos tierra de tacos de la barbacoa. No, buena barbacoa, Miguel, te felicito de verdad. Sí, ahí me disculpa mi raza, Ahí con su permiso. Buenísimo. Invitando a la gente que abra negocios, Miguel, que el sol sale para todos, gente de aquí de la frontera de Estados Unidos y Texas, carnal, trabajadora. Profe, ¿quiere agregar algo, profe? No, pues, como mencionaste, Matamoros es una región taquera, ¿verdad? De diferentes tipos de tacos y el taco de barbacoa, muy estilo. Oye, se me olvidó el camarógrafo, pero... No quiere, no quiere, Miguel, no quiere. Dice que no va a querer. Hombre, qué chulada esto. Dame la verdad, chef. Míralo, Miguel, qué bárbaro. Comienzan un negocito de eso con una tina ahí donde nos bañaban ahí de niño. Hablábamos de 1,400 pesos para abrir un negocio, más las especias, más la salsa. Pone 3,000 pesos con todo, ya con todo. Y los costos que va a ir manejando, esa es la oportunidad, 3,000 pesos. Puede ser por ahí dos cheques aquí a nivel frontera, dos cheques de una persona promedio para abrir un negocio de la profesión. Exquisito. Barbacoa, las salsas estupendas, y ahorita va a estar ahí el link de los
del video de las salsas, por ahí, camarógrafo, ¿verdad? Pásale. Y mira nomás. Qué chulada, sigue echando vapor. Y pues aquí nosotros, cuando quieren aquí un pan, pues aquí nosotros le ponemos el panecito. Aquí un ladito para que se vaya aguadando. Y una torta de barbacoa, pues órale. Bueno, mi gente, pues yo voy a seguir echando taquitos para la siguiente, los invitados que tenemos aquí. Nos vemos, suscríbanse en el plan de la campanita, sea parte de la familia La Bajita. Gracias por quedarse hasta el final de este negocio, de este video. Like, que nos sigan en las redes sociales también, y muchas bendiciones para todos. Nos vemos. No hay pretexto, acuérdense que el sol sale para todos y miren nomás. Pero tengo a mi cuñada, a mi hermana y tengo también a la esposa del chef. Ahorita lo vamos a pasar para que venga a echarse aquí un taquito. Véngase, Susana, a ver, para que me des a ver qué, porque dice que siempre nomás nos mira por los videos y que no le invitamos. A ver, cuñadita, vénganse. Que el chef no se reporta. Que, aparte, que le pegan riumas y que... Qué bárbaros. Le dan calambres.